Hermanos amados, Dios les bendiga. Aleluya. Me recuerdo una vez que oí al hermano Raúl Martínez que dijo Dios los bendiga y ninguno le contestó. Y entonces él dijo, yo vengo de una línea en donde todos cuando los maltrataban y los garroteaban decían amén, gloria a Dios. Ahora que yo les digo que Dios los bendiga, nadie dice gloria a Dios, ni aleluya. No, yo les estoy contando lo que dijo Raúl. Así fue que me recuerdo yo. Entonces vamos a empezar otra vez. Empezamos con el pie izquierdo, ahora con el derecho. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Aleluya. Denle un aplauso al Rey bendito. Gracias, hermanos. Hagamos una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia que siempre derramas sobre nosotros. Esa bondad que nos guía al arrepentimiento, Señor, a cambiar nuestra manera de pensar y como consecuencia cambiar nuestra manera de actuar. Yo te ruego, Señor, que venga sobre nosotros en este momento esa bondad, ese espíritu de arrepentimiento sobre nuestra vida, así como ha estado durante todo este día, pesando con ese peso de gloria, Señor, sobre nuestras cabezas. Gracias por todo lo que has estado haciendo con tus siervos. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo con tu iglesia. Gracias, Señor, por prepararnos para venir a vivir en este preciso momento, en esta línea de tiempo. Gracias, papito lindo, por habernos llamado a ser tus siervos. Perdona, Señor, todas las veces que no hemos dado la talla. Pero ayúdanos, papá. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Rey bendito. Yo quedé pendiente acá con ustedes ayer. Estuvimos hablando de los tres ayes, ese periodo pretribulacionario, ese periodo tribulacionario y el periodo de la gran tribulación, que nosotros lo definimos y lo conocemos como los tres ayes. Bueno, por lo menos así es la única forma como yo logré más o menos comprender la línea de tiempo. La línea de tiempo en el libro de Apocalipsis es virtualmente imposible entenderla, porque algunos piensan que primero está Apocalipsis 1 y después tienen que venir consecuentemente todos los demás capítulos en una línea de tiempo. No sé si me voy a entender con lo que estoy diciendo, pero que primero sucede el capítulo 1, después el 2, después el 3, después el 4, después el 5 y así sucesivamente hasta el final. Pero no necesariamente, es igual que Génesis. Génesis, cuando llegas al capítulo 5, está el relato nuevamente del principio. Y no está en el capítulo 1, ¿verdad? Entonces Apocalipsis tiene el mismo grado de dificultad, creo yo. Para nosotros, pues, para Dios, no, ¿verdad? Entonces, cuando veo los tres ayes, yo sí lo he publicado a los cuatro vientos, que basado en esa línea de tiempo, a mí me parece que los sellos se abrieron hace 100 años. Y que ahorita solo le estamos haciendo una continuación a cada uno de ellos. Lo he tratado de explicar de diferentes formas. Yo más o menos lo comprendo, pero veo que cuando platico con alguien que se lo dije así, dice, no puede ser, porque entonces en el séptimo sello pasó tal y tal y tal cosa, y entonces no puede ser que estemos en las trompetas. Y bueno, yo he dado una explicación de eso, ¿verdad? No me quiero detener totalmente en ello, pero sí quiero recordárselos. Entonces ayer estuvimos hablando de qué son los ayes y para quién son los ayes. Me ve la desafortunada noticia que hay prácticamente dentro de los ayes, un ay para los apóstoles que no fluyen adecuadamente o que no fluimos. Recuérdense que la Biblia dice que nosotros tenemos que estar aquí hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Y eso no es para el arrebatamiento. Recuerda que la Biblia dice que el que empezó la buena obra, de cierto la terminará, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Ah? En el día del Señor.
¿Y cuál es el día del Señor? La gran tribulación. Entonces yo soy un fiel creyente, aunque no repito, solo lo estoy mencionando para traer a lo que debo de llegar ahorita. Yo creo que en la gran tribulación vamos a estar ministrando los ministros del orden primario, que tenemos que ir a presentar a la novia, regresar y ayudar a los que se quedaron. Pero algunos también se van a quedar castigados. Ese no es el punto, repito, ¿verdad? Y no es muy agradable. Y desde luego, yo reprendo, usted se quedará, yo no, yo me voy en las nubes. Bueno, está bien, entonces no es. Si eso es así, usted no es ministro del DOMA, sino que es un ministro paralelo, ¿verdad? Pero no es DOMA, porque los DOMA se tienen que quedar. Ok. Bueno, no, ya le eché a perder la noche, ¿eh? Hasta bravo, miro a algunos ya. No, y usted tiene usted tiene el derecho de diferir, pero también yo tengo la esperanza de que todos lleguemos a la unidad de la fe, permaneciendo en la unidad del Espíritu. Porque nosotros tenemos que permanecer en lo que nos dieron y alcanzar lo que todavía no nos han dado. La unidad de la fe no nos la han dado. La que nos dieron fue la unidad del Espíritu. Eso dice Efesios capítulo 4. Y luego vamos a caminar hacia la unidad de la fe, que es la doctrina, y por último la del cuerpo. Ok, entonces el asunto es que de eso estuvimos conversando y me llevé la tremenda sorpresa de que hay ayes para los apóstoles, hay ayes para los profetas. Interesante, fíjese que el ay de los profetas, aunque no es eso lo que voy a hablar, insisto, pero ya estoy hablando, ¿sí? El ay de los profetas aparece, como que su plataforma estuviera en el libro de Ezequiel capítulo 13. Y usted se recuerda que hemos hablado de que todos los capítulos 13 de la Biblia tienen que ver con el falso profeta. En el capítulo 13 es en donde aparece el profeta viejo que engaña al profeta nuevo. En el capítulo 13 es en donde dice: si se levantare en medio de vosotros un soñador de sueños o un profeta diciendo tal y tal y tal. Capítulo 13 es donde Setur, que quiere decir escondido, y su valor numérico da 666, aparece. El capítulo 13, 18 aparece la bestia. Bueno, son todos los 13, búsquelos usted hoy en la noche. Pero en Ezequiel 13 dice: ay de los profetas, y empieza a hablar de ese tipo de profetas que van a ser castigados. Después hay un ay para los evangelistas. ¡Hala! ¡Qué tremendo, hermano! Y después hay un ay para los pastores y maestros, y después los otros ayes. Son 61 slides que debemos explicar, pero yo quiero ponerle pausa a eso y derivarme hacia lo siguiente. Yo creo que nosotros tenemos que fructificar como ministros, como Dios quiere que fructifiquemos. Generalmente, cuando nosotros hablamos de fructificación, a veces se piensa en un ministerio extraordinario, ¿verdad, hermano? Con fanfarrias y aquellas luces que se encienden y se apagan. No me refiero a las que les dan a uno, sino a las que ponen en las marquesinas. Ah, venga a ver al tremendo predicador que no tiene lengua pero habla. ¿Sabe usted que a mí me fueron a poner cerca de la iglesia unos anuncios así, pegaron en todos los postes de una campaña: venga a oír el evangelista que no tiene lengua pero habla? Entonces la gente fue a ver por embelequeros, dice mi mujer, ¿va? Por eso fue. Entonces, pero yo cuando veo el fruto que debemos de tener, quiero circunscribirme a lo que dice la Biblia. Bueno, de eso le quiero hablar. Entonces, el punto que quisiera hablar es que hay tiempos de comprensión. Usted sabe, Eclesiastés nos marca 14 parejas de tiempos, ¿verdad? Que en final de cuentas son 28. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de abrazar, tiempo de dejar de abrazar.
Estamos en un tiempo de dejar de abrazar, aunque muchos de ustedes no están muy enterados, pero es tiempo de dejar de abrazar, ¿verdad? Es que como todo el día nos han estado arrastrando, hermano, y yo, no, pues yo también voy a agarrar un poquitito para desquitarme. No, no es cierto. Entonces, me di cuenta de algo bien tremendo de lo que el apóstol Pedro le dice a los que están ministrando, dentro de los cuales estamos nosotros, ¿no? Y vamos a ver si lo logro ver acá en segunda de Pedro, y que está hablando del día del Señor, ¿no? El día del Señor vendrá. Ese es el título que le pone la Biblia de las Américas. Y dice: amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Yo quiero parar ahí. Bueno, o si quieren, leamos y después regreso. Para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas. Esa es la palabra profética, ¿eh? Y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Es que ese es un texto que yo le he contado a usted que me vuelve loco, ¿eh? Porque Pedro dice vuestros apóstoles. No dice nosotros los apóstoles, sino que él dice vuestros apóstoles. Se quiere decir, si él dice vuestros apóstoles, está diciendo: yo soy un apóstol de una categoría distinta a la de los de ustedes. Yo soy apóstol del Cordero, eso es lo que le interpreto, ¿va? Ustedes, los de ustedes ya no son del Cordero porque no anduvieron con el Cordero. Y tenía que haber una señal para los apóstoles del Cordero, y una de ellas era permanecer con Jesús desde el bautismo hasta su muerte. Todos los demás que vinieron después no pueden llenar esa señal. Entonces a ustedes les corresponde otros apóstoles que se llaman del Espíritu. Entonces, por eso le digo que me vuelve así. Y entre paréntesis, yo le he contado que yo estaba diciendo con mucho énfasis: es que aquí no dice el mandamiento del Señor y Salvador declarado por nosotros los apóstoles, sino por vuestros apóstoles. Y un día, como que si el Señor me hubiera dicho: revisa varias versiones. Y lo fui a revisar. Y hay unas Biblias que dicen nosotros los apóstoles. Sí, 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 sabe lo que estoy hablando, ¿no? Sí, sí, yo, usted es como decía Germancito con usted. Es fácil porque usted ya sabe toda la Biblia. Bueno, yo eso lo interpreté aquel, ¿va? Entonces, mire, vamos a ver si lo encuentro. Declarado por vuestros apóstoles. Mire, mire, mire. Y del mandamiento de nosotros, los apóstoles del Señor y Salvador. O sea que ahí me botaba el argumento que yo estaba diciendo, ¿va? ¿Nosotros los apóstoles o vuestros apóstoles? Entonces tenemos un hermano que el Señor ha bendecido bastante allá en la iglesia, tiene un montón, pero él trabaja, tiene acceso a eruditos que han traducido en las sociedades bíblicas. Entonces le mandé a preguntar, yo: mira, pregúntale a estos cuates por qué en la Biblia de las Américas ellos mismos pusieron vuestros apóstoles y en la otra Biblia pusieron nosotros los apóstoles. ¿Cuál es el texto correcto? ¿Nosotros los apóstoles o vuestros apóstoles? Ya me desvié el tema, Lara, así soy yo, hermano. Y le contestaron: lo que pasa es que los que pusieron nosotros los apóstoles estaban en desventaja con las versiones más modernas porque no se habían descubierto los textos, no se habían traducido los textos del Mar Muerto en ese versículo que algunos encontraron ahí. Pero la traducción es vuestros apóstoles, le dijeron. Aleluya, dije yo. Yo ya lo sabía, eso lo estaba comprobando. Entonces sigamos leyendo, así rapidísimo. Entonces dice que, vamos a ver, vamos a quitar el. Sí, está bien, ¿no? Y ante todo, sabe de esto: que en los últimos días vendrán burladores. O sea que ahorita estamos en medio de burladores.
Recuerden que hay burladores de varias cosas. Están los burladores, los que se burlan de la llenura del Espíritu Santo. Unos se burlaban diciendo, estos están borrachos. Están los burladores que se convierten en escarnecedores, según el Salmo capítulo 1, ¿verdad? Están los burladores de un montón de... Están los burladores de la restauración. Por eso se burlaban Tobías, Sanbalat y Gesem, se burlaban de los judíos, de ellos diciendo, ¿y cuándo van estos judíos a reconstruir eso? Si una zorra se sube ahí, recordándome de lo que dijo Germancito de esa zorra que le pusieron... Que Raimunda le pone, bueno, esa es otra cosa. Yo no sé por qué Germán habló de eso. Ay, Señor. Si una zorra sube, destruye eso. Entonces hay burladores de la restauración, burladores de la venida del Señor. Esos son los que nosotros vemos en la actualidad. Y miren lo que dicen, que con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como lo estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los tiempos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua, establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Bueno, y todo lo que usted ya sabe. Yo solo lo quería, donde quería quedarme es en este versículo 1, en donde dice... que estas cartas sirven para despertar el entendimiento. Ahora, cuando yo veo esto, me doy cuenta que hay tiempos de comprensión y que no todos son los tiempos de comprensión. A ver si me doy a entender con esto que estoy diciendo. Mire, pues, a veces nosotros oímos, soñamos, leemos o tenemos alguna experiencia con el Señor y no la comprendemos. Pero ahí está palpable, palpitante, ahí está y no la comprendemos hasta que llega el tiempo de la comprensión. Si no encajamos en ese tiempo, es como que, como cuando se soba el clutch de un carro, eso ya no lo sabe usted porque usted solo automático maneja, pero eso de se les sobaba el clutch, ¿verdad? Al carro ya no caminaba. Y a algunos hermanos se les soba el clutch también, ¿verdad? Les falta. No camina. Pero que se les sobe el clutch a uno espiritualmente, quiere decir que no encajó en el tiempo. El tiempo es bien importante. Nosotros a veces, bueno, yo pues usted no, pero yo a veces cuando leía la Biblia en Crónicas para los de Isaacar, que conocían los tiempos y lo que Israel tenía que hacer, yo a veces lo circunscribía a conocer el tiempo de la venida del Señor, pero eso no es cierto, porque en Eclesiastés hay 14 tiempos en parejas que se vuelven 28. Entonces tiene que haber un tiempo. Por ejemplo, usted tiene que conocer el tiempo de su llamamiento. Puede ser que usted sea verdaderamente un ministro de Doma y Dios lo tiene designado, pero se sale antes de tiempo, se fastidió su vida. Y uno de los que se mete, porque es metiche, hermano, es el espíritu del anticristo. Porque dice la Biblia en el libro de Daniel que él cambiará los tiempos. O sea que a veces el diablo sí te llega a decir, no, yo reconozco que vos sos pastor. ¿Verdad que sí? Le dice usted, sí, yo te reconozco como pastor, así que adelante. Pero lo que no le dice es que todavía no era el tiempo. Y lo saca del tiempo. Entonces nosotros tenemos que conocer cuál es el tiempo. Ese es tremendo. Entonces ahora bien, por eso le digo, tiempos de comprensión. Cuando conocemos eso, damos fruto. ¿Por qué digo esto? Oiga este versículo, Mateo capítulo 13, verso 28. Pero el que fue sembrado en tierra buena, usted se lo sabe de memoria, pero permítame recordárselo para despertarle entendimiento. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Ese sí que da fruto
y produce uno 100, otro 60 y otro 30. Pero ese sí da fruto. ¿Por qué? Porque comprendió la palabra. Entonces, la cuestión está que en la comprensión está el fruto. Cualquier cosa que nosotros vivamos, si comprendemos, nos catapultan a una dimensión. Hermano, la comprensión es extraordinaria, hermosa, preciosa, linda. La comprensión la debemos de suplicar: Señor, ayúdame a comprender, ayúdame por favor. Ay, ¿se recuerda que ayer le conté que había perdido 11 clases? Tal vez no fueron 11, ¿va? Porque 11 quiere decir que hasta recreo perdí, ¿va? Pero una clase que no perdí realmente. En primero provocacional, una clase que no perdí y fue matemáticas. Era increíble cómo en todas las demás clases salía tan mal y matemáticas también. Pero es que, hermano, ¿y sabe por qué? Porque un día que todos estaban molestando y el maestro estaba explicando, yo le puse atención. Aquellos tirando almohadillas, chiflando, haciendo un montón. Tremendo. Pobres los maestros, hermano. ¿Alguien aquí fue maestro? Sí. ¿Sí? Ah, hermana Cuti, hermano Luisito también. Dios los bendiga. ¿Con qué razón son tan pacientes ustedes? Hermano, eso debe ser espantoso, ¿eh? Imagínese a 50 chirices molestándolo a uno y uno queriéndoles enseñar. Si yo no aguanto con 50 pastores queriéndoles hablar y no me quieren entender. No, yo sí aguanto. Bueno, ese día yo le puse atención al maestro. Pero se me abrió así. Y cuando terminó, dijo: ¿Quién entendió? Usted. Y le decía a todos: nadie había entendido. Y de repente yo: ¿usted entendió, amigo? Sí, le dije: venga aquí a la pizarra. ¿Cómo está la cosa, amigo? Y entonces le escribí lo que había entendido. ¡Perfecto! ¿Se dan cuenta? ¡Partida de haraganes! Híjole, yo me sentía. ¿Sabe qué? Ese día me fascinó matemática. Esa sí la gané. Y como también era chanchullero, ¿ah? Porque no había nacido de nuevo. Me recuerdo que tenía un amigo muy cercano, que ese sí no le atinaba la matemática. Y cuando nos pusieron a examinarnos, me dijo: ¿Serio? ¿Qué? No sé nada. Espérame. Llené mi examen y no le puse nombre. Cambiamos examen. Le pones tu nombre al mío. Te voy a dar. Está bueno. Cambiamos. Empecé yo. Y en el mío, y dije: el mío me va a salir mejor porque ya tengo experiencia con el otro. Y le puse mi nombre, aquel su nombre, número de carnet, y lo entregamos. Y el bandido sacó una nota mayor que la mía. Porque como yo ya había hecho algunas operaciones, ya no dejé la constancia de la multiplicación que yo había hecho, división y todo, y me bajaron puntos por eso. Y ese día le dan la bandera a ese por eso, hermano. No, eso es imperdonable. Pero lo que yo le quiero contar, me arrepiento de haberle llenado el examen. Lo que yo le quiero contar es que la comprensión me abrió la panorámica para otra cosa. Así es en la Biblia. Hay gente que lo único que oye en la Biblia, en los mensajes, es: aleluya, gloria a Dios, ¿cuántos dan gloria a Dios? Amén. O testimonios. Pero cuando agarran un versículo y ponen atención y el Espíritu Santo se lo... ¡Oh! La Biblia lo dice, que se le ilumina el rostro a uno. Oh, qué tremendo. Entonces se quedó empatinado uno con la Biblia. A mí eso, ¿sabe dónde me pasó? En el discipulado. Yo trabajé en todos los grupos de la iglesia, menos diaconisa, ni obreras, ni nada de eso, ¿verdad? Porque, pero,
Pero en todos los demás grupos, yo trabajé en visitación, en el diaconado, trabajé en todos, hermano. Y cuando llegué a discipulados, ¡jala, qué cosa más linda, hermano! Nos quedamos platicando hasta las 2, 3 de la mañana. El día siguiente teníamos que madrugar para ir a chambear. ¿Y a qué hora? Pero nos encandiló todo. Yo creo que hay muchos hermanos que eso es lo que necesitan. Y también dentro de los ministros, los pastores, pues de eso le quiero hablar. Ahora, ¿qué vamos a comprender? La palabra, desde luego, pero hay que comprender otras cosas. Yo me doy cuenta ahora, hermano, que nosotros tenemos que tener un criterio que viene del Espíritu Santo. Nos tiene que enseñar. No, yo, hermano, no he visto en todo este tiempo que tengo de vida, que pues son pocos y buenos mis años, diría Jacob, ¿verdad? Él dijo malos, pero yo digo bueno. Me he dado cuenta que este es un tiempo de demasiada confusión, sobre todo por las redes sociales. Entonces toda la gente anda más confundida, le creen más al cuate de internet que al pastor que les predica. De veras, hermano, de veras. Creen las teorías de la conspiración, creen que los reptilianos por aquí, por allá, hablan palabras que tal vez son propias como para analizar, porque no tienen nada que ver con el desarrollo espiritual nuestro. Entonces la exopolítica y toda la gente pensó, oh, cómo sabe, pero su hogar está hecho pedazos. Entonces yo creo que la comprensión abarca todos los aspectos de nuestra vida. Hasta ahorita ponen la alarma para despertarse. Tremendo. Entonces mire, pues le voy a ir poniendo tiempo de comprensión. Perdone, no es para hacerlo repetir ni para llenar un vacío en de tiempo. ¿Podría usted repetir conmigo? Tiempos de comprensión. Ah, vaya. Que vengan sobre nosotros los tiempos de comprensión. Que encaje. Y punto. Miremos este. Génesis 12:11. Biblia del año 60. Es bien interesante porque esta es la única versión que lo dice de esta manera. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo, está hablando de Abraham, a Sarai, su mujer: he aquí, ahora comprendo que eres mujer de hermoso aspecto. Si a mí eso, cuando yo lo leí, me tocaba dar un tema de matrimonios. Y yo dije, pero si estos ya tenían varios años de estar casados, por lo menos. Ahorita no recuerdo cuánto, porque saqué la cuenta de cuántos años tenía cuando pasó esto, pero por lo menos tenía unos 20 años de estar casado. Pongámosle 15. Va, pongámosle 10, pues. Vale, hago una rebajita, 5. Y hasta ahora comprendía que era hermosa. Dentro de los tiempos de comprensión que tienen que venir sobre nosotros los ministros, son los tiempos que nos van a reubicar en un tiempo de restauración familiar. Porque no hay derecho, señor izquierdo, a que nosotros como ministros tengamos un hogar destruido tratando de gobernar. Como decía mi pastor decía, hay quienes no pueden controlar la chalupa y quieren controlar el transatlántico. Sí se entiende, ¿verdad?, lo que decía mi apóstol. Entonces tiene que haber un tiempo en el que nosotros reflexionemos de la gran bendición que Dios nos dio en nuestra casa. Ah, no, hermano, si yo venía en este seminario, como usted le quiera decir, a ver si me dan permiso para separarme de ella, hombre. Ya no la aguanto, hermano. Es terrible. ¿Ha oído usted de Dalila? Este cuate está en la calle, ¿verdad? Ahorita no le quiero dirigir la palabra a las hermanas. Si escuchan algo, hagan como que no es con ustedes en este momento.
solo con los varones. Hermanos, ustedes ya se dieron cuenta de la belleza que tienen en su casa. Animó, si la tiene a la par, no me va a decir otra cosa, ¿eh? Mire, cuando yo trabajé en lo secular, me tocaba viajar mucho en el interior del país y había un hotel en donde nos quedábamos en Puerto Barrios. Se llamaba así, se llama, todavía está Hotel Puerto Barrios. Era el mejor. Y ahí nos íbamos a quedar nosotros. Nos pagaban viáticos, ahí nos quedábamos, ¿verdad? Si hubiera sido en nuestra plata, ¿sabes? En el parque hubieran dormido, ¿verdad? Y ahí había un mesero que se hacía amigo de todos, pero así amigo. ¿Qué tal vos? ¿Ya viniste? ¿Y cómo te fue? ¿Y con tal cliente? Mirá que no, ese sabía todo. Se llamaba Lalín. Bueno, así le decíamos nosotros, Lalín, pero era pesado también, hermano. Darle mucha cuerda a ese cuate era peligroso. Entonces un día nos estaba sirviendo sopa y entró una muchacha al comedor, muy bien presentable. Y entonces, esto no es broma, y yo ya era cristiano, así que yo no entré en el lío ese, ¿va? Pero aquellos empezaron a ver, mire, muchas, que no sé cuánto, que no sé. ¿Y vos qué pensás, Lalín? La volteé a ver. A saber qué es lo que ustedes tienen en su casa para ver a esta así. Hermano, ya le pegaban. Porque les atinó. Bueno, ya dejé de hablar con los hermanos. Hoy con las hermanitas. Hermanitas. Ustedes ya se dieron cuenta del tremendo varón que el Señor les puso a la par. Es que les quiero decir una cosa: si ustedes no tienen el tiempo de comprensión, si ustedes no admiran a su esposo o admiran a algún otro hermano más que a su esposo, están en la calle. Va, mire, hagamos una cosa para que no hayan problemas. Hagamos una cosa, empatemos el partido. Fuimos favorecidos, hermano. Lo que hay que hacer es pedirle a Dios que nos dé la comprensión espiritual de aquella persona que, con la que vivimos, y la bendición que proviene a través de esa persona. Porque a veces solo miramos lo malo, los defectos o lo que a nosotros nos parecen defectos, pero no se miran las cosas buenas a veces. Yo me recuerdo, y se lo he contado, que yo hice una reunión con los matrimonios y les dije: hermano, les voy a dar esta hoja y les quiero pedir que escriban, no me recuerdo cuántas, en esas pláticas que teníamos, yo creo que ustedes todavía estaban, eran 10, ¿verdad? Ustedes todavía estaban allá en Guatemala. Pongan, por favor, 10 cualidades de su pareja. Denle, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, ya. Y empezaron. Hermanos, se tardaron un mundo y algunos no llegaron a las 10 cualidades. Pero dice: ahora denle vuelta a la página, pongan 10 defectos de su pareja. Hermano Sergio, ¿solo 10? Jala. Entonces, la pregunta es: ¿de qué nos sirve entender que había Nefilim en la tierra si no entendemos que tenemos una mujer de bendición en casa?
un esposo de bendición en casa. ¿Qué quiere decir? Yo a veces oigo cuando algunos hermanos, porque después les decíamos a los hermanos, después de que había terminado ese ejercicio, miren, yo no me lo leí en ningún lugar, tampoco me lo inventé. Yo siento que me cayó así, les voy a decir esto a los hermanos. Cuando ya habían terminado, les dije, ahora yo quisiera que le leyeran sus, no defectos, sus virtudes. Hacíamos ruedas como de, no sé cuántas personas, eran como unas 10 personas, eran diferentes ruedas. Quiero que se paren, le digan a ella, ahí mismo, sus virtudes. Y me recuerdo que hubo un hermano que en uno de los grupos me dijo, hermano, lo puedo decir en público y no solo a ella. Sí, hermano. Y entonces se paró con su hojita y se puso a llorar. Y le empezó a decir a ella, cuando yo estuve en tal y tal situación, nunca me alegaste, siempre me apoyaste. Yo te quiero agradecer públicamente y te quiero honrar. Y le empezó a decir, y la otra empezó a chillar también, ma. Y yo también. Y de ahí, todos estamos llorando ahí, ¿eh? Pero yo digo que si les hubiera dicho que se leyeran los defectos, hubiera sido una tormenta ahí. Tormenta del desierto. Ahora comprendo que eres hermosa. ¿Cuántos tienen a su esposa a la par? Sí. Yo siempre he comprendido que eres hermosa, mamaita chula. ¡Dígale pues! Chica, hombre. No, así a la fuerza no me gusta a mí, hermano Sergio. Hermanos, pastores, que hemos venido aquí a este retiro esperando que Dios nos hable y nos dé una señal de que Él está con nosotros, esta es la primera. Tienes que restaurar tu casa. Aún aquel rey le dijeron, ¿verdad? Pon en orden tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Usted sí va a vivir, pues. Pero ordenemos las cosas. ¿Cuántos se animan? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener la comprensión de la gran bendición que nos has dado a través de nuestro cónyuge, a través de nuestros hijos, Señor, a través de nuestra familia. Por favor, perdónanos si en algún momento no hemos tenido esa comprensión. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Un aplauso al Rey. Y diría yo que en todo eso deberíamos de tomar en cuenta a nuestros hijos y comprender que un hijo trae un talento distinto al otro. Y que hay unos hermanos que son espirituales y otros que parecen carnales, pero que tal vez son más sinceros que el que parece espiritual. Bueno, ok, sigamos acá porque ya me quedé en el matrimonio, ¿eh? Y aquí hay que continuar. Entonces, miremos esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 12. Estoy hablando de tiempos de comprensión. De eso estoy hablando. Y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel, y que había exaltado su reino por amor a su pueblo de Israel. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Si ya era rey. Se lo va a poner de esta manera. Cambiémosle nombres, guardando las distancias con tan distinguidos personajes de la Biblia, ¿eh? Y comprendió el hermano Sergio que Dios lo había puesto a pastorear. Hermano. Yo empecé hace un poco más de 40 años a enseñar la palabra, 33 a pastorear y 22 a hacer encajar en el ministerio apostólico, y hasta ahorita voy a comprender.
que Dios me puso a pastorear. Ahora entiendo que soy pastor. Ah, es compararle camorra. David así le pasó. ¿Y cómo podemos aplicar esto? Ok, déjeme lo siguiente. Si usted comprende que verdaderamente Dios lo llamó a usted, usted va a vivir tranquilo. Como decía el hermano Germán, creo que Germán fue, no va a tener miedo que alguien le mueva la silla. Porque usted sabe que a usted lo pusieron ahí. Claro que van a haber leoncillos que van a querer enfrentarlo a usted para ayer, pero y por mucho que sean buenos predicadores, buena memoria, sean ungidos y sea lo que sea, a ellos no los pusieron. Usted es el de la foto en ese lugar. Entonces, si comprendemos eso, tranquilos vamos a vivir. Hermano, fíjese que hay un hermano que predica mejor que usted, gloria. Fíjese que ahorita que me vine para acá, la primera noticia que me trasladaron, vamos a ver, yo me vine el sábado, el domingo estuve predicando allá con mi hermano Gerardo, y en la noche o no sé cuándo me estaban diciendo, hermano, en el primer servicio de hoy aceptaron 22 personas. Yo casi sentí que me dijeron, en cambio, cuando usted está. Pero yo dije, gloria a Dios. Y fui a buscar el programa que había hecho. ¿A quién le tocó? Híjole, ala, sí, pues. Ya no lo vuelvo a poner porque me puede ganar fama. Porque usted sabe que así actúan algunos. Pero David comprendió que el Señor lo había puesto. ¿Tú ya comprendiste que eres un ministro y que Dios te puso ahí? Es que, mira, si no lo has comprendido, estás buscando a qué otro lugar te vas a ir. Yo siento llamado a un lugar donde no haya iglesia allá en los Estados Unidos. Y él es procedente de alguno de los países de allá. Pero cuando Dios lo pone a uno, muchos de ustedes, miren hermanos, Dios es bueno. ¿Eh? ¿Cómo vinieron ustedes a este país y por qué vinieron? La mayoría de ustedes, con todo respeto, no se va a enojar conmigo. La mayoría venían para mejorar su calidad de vida, ya sea en estudios, ya sea en un buen trabajo, ya sea conseguir fichas para construir una tienda con barrotes allá en su tierra y regresarse después a jubilar allá. Esas eran las ideas. Cuando vino aquí, lo agarró el Señor, le dio vuelta como se le da vuelta a un calcetín y terminó de pastor. Ni sabía usted, pero esos fueron enviados, de plano. Pero hay otros que no vinieron así, hay otros que sí vinieron. Ah, no, yo fui a pastorear porque. Ah. Como me dijo el, no sé si le conté o solo fue en la iglesia de Gerardo donde me quejé, que el cuate de migración, cuando me dijo, ¿y usted a qué viene? A una convención de pastores, le dije, ¿ah, usted es pastor? ¿Qué iglesia? Cristiana, le dije. Ah, todos dicen que son cristianos. Aquí la más grande, eso fue lo que él me dijo. Aquí la más grande es Asamblea de Dios, me dijo. Ah, bueno, le dije. ¿Cómo se llama la Ebenezer? Le dije. Ah, no la había oído. Gracias a Dios, dije yo. Aquí es buen negocio poner iglesia, me dijo. Y ni modo que yo le iba a contestar, hermano. Al cuartito me hubiera mandado y ahí estuviera todavía. ¿Eh? Yo callado, sí. Así dicen. Pero los pastores que yo cubro, no. A ver, otra cosa aquí. Ala, de veras que yo he estado viendo todo el día que los pastores se quejan de que el tiempo aquí como avanza y ya me di cuenta que avanza o me están haciendo chanchul con ese reloj.
Pero dice que David comprendió que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. O sea, que no lo exaltó porque fueran buenos. O sea, mira pues, o sea que la iglesia que tú pastoreas, que está tan linda y que han llegado y se han convertido gentes, no es porque tú eres, tienes un equipo extraordinario y eres bien metódico y toda la cosa. Sí, eso está bueno, porque la diligencia es la mejor posesión que puede tener el hombre, dice la Biblia, ¿verdad? Pero no es por eso, es que Dios se enamoró. Se enamoró y dijo: ay, voy a bendecir a estos. Los maldice Balaam y él cambia la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. Eso hay que comprenderlo. Tremendo. Ay, no. Sigamos. Voy a aprovechar los minutos. Ala, este es grueso, hermano. Esto es algo que tenemos que comprender. Tenemos que comprender. Ya tenemos que comprender que la persona con la que vivimos en casa es extraordinariamente linda, preciosa, y es nuestra. Bueno, okay. Tenemos que comprender también lo que acabamos de platicar, ¿verdad? Que Dios ama a su pueblo y que Él te puso de pastor ahí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, o sea, él lo hubiera podido pensar solamente, ¿verdad? Para no darse color. Pero dijo: ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y el hermano, hasta ahora. Pero y no se dio cuenta, el Señor predicó y dijo: muchos leprosos habían en el tiempo de Eliseo. Pero fue enviado Eliseo solo a Naamán, él no era judío. Muchas viudas había en el tiempo de Elías, y no fue enviado ninguna viuda de Israel, sino que a una viuda de Sarepta, de Sidón, de la tierra de Jezabel. Y no entendió que él no estaba haciendo acepción de personas. No me es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Sí, Señor, pero wow, le dijo ella. Hasta nosotros, hasta los perros se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y le hizo el milagro. El centurión, que era romano, solo di la palabra y mi siervo que era, le hizo el milagro. Y Pedro no había comprendido eso. No lo comprendió hasta que le bajaron el lienzo y le dijeron: Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo: no, porque jamás ha entrado cosa inmunda. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y al ratito lo llegan a invitar porque tenía que ir a hablarle a unos gentiles. Y mira el mensaje tan diplomático con el que les entró. Ustedes saben qué cosa inmunda es para un judío hablar con gentiles. Pero Dios ya me enseñó que no les llame inmundo. Entonces esto es bien interesante, porque a usted le tocó ministrar en un lugar en donde hay todo tipo de razas y de países. Es una tristeza, pienso yo, que hayan iglesias de guatemaltecos y de salvadoreños y de hondureños. Es una tristeza que no han entendido que esto no se trata de razas ni de países. Yo soy de allá de Guatemala, pues. Entonces, como este pastor es guatemalteco, aquí me voy a quedar. Ah, no, pues yo soy de Olancho. Entonces, desafortunadamente, en este país
los grupos se juntan como, sí, grupos raciales. Cristianos, estoy hablando. Hay iglesias de puertorriqueños, hay iglesias de cubanos, hay iglesias de guatemaltecos, hay iglesias de salvadoreños, hay iglesias de mexicanos, hay iglesias de ¿qué es la nacionalidad del pastor? Uf, atrae al montón. Sí, señor. Y una competencia dentro de las iglesias, ¿no? Que yo soy de, sí, aleluya, gloria a Dios. Yo siempre he puesto de ejemplo y se apagó el reloj, muchachos. Quiere decir que, vaya, voy pues. De veras que es muy poco tiempo, hermano. Son como los periodos presidenciales de 4 años, muy cortos. No termina uno de decir y hacer lo que tiene que hacer. Pero yo les quiero hacer una invitación. No se circunscriban a su grupo racial, pues. No lo hagan. Yo me recuerdo que como yo vengo de una misión bien bonita, hermano, bien linda, cuando mi apóstol estaba ahí, sobre todo, la gloria de Dios, era lindo. Yo creo que también nos ha seguido esa bendición a nosotros, pero quiero contarle que un día yo fui a predicar a, creo que fue Virginia o Maryland, hace como 25 años, ¿verdad? Y un hermano panameño se me acercó. Y me dijo, hermano, me dijo, quiero hacerle una pregunta. Sí, sí, le digo, mire, es cierto que para que a mí me caiga toda la bendición, yo me tengo que volver guatemalteco. El pastor era guatemalteco y muy buen predicador. Y todo su team, la mayoría eran guatemaltecos. Y dije, ¿qué? Si es que así me dicen todos, me dice. ¿Usted qué piensa? Yo sé que él sabía lo que yo pensaba, ¿verdad? Lo que pasa es que él me quería apuñalar, ¿verdad? Y le dije, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros somos conciudadanos del reino celestial y nosotros, es cierto, Dios ha bendecido a los países de diferente manera. Pero no hay un solo país que Dios no les haya bendecido. Y no dice la Biblia, pues. Sí, la Biblia lo dice, hermano, que Dios se agrada de todo hombre que en cualquier nación lo busca. Mire, con todo respeto, ni a los israelitas les creo eso yo. Fuimos hace tiempo, no este viaje que hicimos con ustedes a Israel, sino que antes, y un guía nos contó. Dice, fíjese que el primer ministro de Israel invitó a una convención aquí al presidente de Estados Unidos y entonces el presidente de Estados Unidos le dijo, no puedo ir, tenía mi agenda saturada y preparada desde antes, pero mis oraciones van a estar subiendo al cielo desde Washington. Y dice que el primer ministro le contestó, el primer ministro israelita le contestó, gracias, señor presidente. Solo que quiero decirle que desde Washington la llamada al cielo es de larga distancia, en cambio aquí es local. Entonces después de eso nos dijo, ahorita vamos a ir al Muro de los Lamentos para que hagan su llamada local. Y yo me paré, porque como a mí me habían puesto del padre Chemita ese día, ahí. De orientador, pues. No era mía, yo no era el que había hecho la actividad esa, sino que un hermano que había hecho esa cosa me dijo que si yo podía servir de orientador espiritual, y yo le dije que sí. Entonces, para hermanos, disculpen, solo les quiero decir una cosa. Desde que el Señor vino, no es en este mundo, sino que es donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí estará el Señor. Y les quiero decir otra cosa. Ah, no le gustó al guía. No le gustó al guía. No le gustó. No le gustó. Porque hablaba un perfecto español.
Bueno, más o menos porque era venezolano, pero perdón. Mire, pues lo que hago. Estoy hablando de esto, hermano, de Colosenses 3:10, y ya estoy molestando a los hermanos. Entonces les dije yo, y otra cosa les voy a decir. Otra cosa les voy a decirles. Que cuando entren ahí, nadie puede entrar ahí si no se cubre la cabeza. Y ahí les dan kipas de papel para que se lo pongan. Si llega con gorra o sombrero, no le dan kipa y puede pasar. Porque todos los que pasan de la baranda esa para llegar al muro de los lamentos, tienen que llegar con sus cabezas cubiertas. Y la Biblia dice que el varón que ora con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Así que si quieren echarse una oración aquí, háganla de una vez. No le gustó. Pero a ese no le gustaba nada, hermano. Me llevó, mire pues, Padre Santo, me llevó a ver una barca. Te voy a llevar a ver una barca que acabamos de descubrir, que es del tiempo de Jesús. Y mira, no te puedo decir que es la barca en donde él iba con sus discípulos, pero así eran las barcas de aquel tiempo. Y me llevó a un museo, y la barca, yo me quedé asombrado porque no era muy grande para que hubieran 12 personas, bueno, 13, ¿verdad? Dije, wow. Hasta la medía con mis pasos. Y él se me quedaba viendo. Hasta que no se aguantó. Yo he traído a pastores aquí. Y se ponen a llorar frente a la barca. Y vos midiendo las tasas. Bueno, por eso le digo que ni a ellos se los creo. Así que mire, a mí me la hicieron, hermano. Es que yo le estoy tratando de ahorrar a usted algunas cosas. Nosotros invitamos hace muchos años, cuando empezamos en el Ministerio Apostólico, hace 22 años quizá, invitamos a un concierto a Ron Kenoly y a Don Moen. Los dos llevaban su equipón, hermano. ¡Hala! ¡Qué tremendos músicos, hermano! Extraordinarios. Don Moen llevaba Justo Almario, Chester Thompson, Tom Brooks, y solo el Dream Team de Osana. Y entonces, y Ron Kenoly llevaba a un pianista, pero qué pianista más extraordinario, hermano. Y cuando todo empezó, se presentaba, ¿no? Ahora en el bajo, y todos les aplaudían, ¿no? Así se presenta, ¿no? En el piano. Presentaron al cuate en el piano ya cuando iba a empezar todo. Y él empezó. Y de repente. El himno nacional de Guatemala. Y todo el Dream Team se lo sabían. Guatemala feliz. Todos nos paramos, hermano. El primero yo. Mire, la primera vez que yo lloro con el himno de Guatemala. Me manosearon el alma, hermano. Porque después los vi en Costa Rica y hicieron lo mismo, solo que con el himno de Costa Rica. Dije, estos son unos manipuladores, dije yo. Ya bien bravo yo. No permitas que en tu iglesia hayan brechas entre mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños. No lo permitas. Como pastor, no lo permitas. No lo permitas. Somos hermanos. Ahora, ¿cómo va a ser para no permitirlo? Ya solo me quedan otra vez 2 minutos de los que me regalaron de extra. Pero es que me dijeron que todavía no estaba el caldo también otra vez hoy. Mire, mire pues, hermano Sergio, ¿cómo hacemos? Yo le digo esto porque nosotros tenemos pensamientos racistas. Yo he oído pastores
Hermano, viera qué bendición, hermano. Y a veces yo voy a predicar en algún lugar aquí en la Unión Americana. Y ya, corriendo el pastor. Hermano, mira, qué tremendo. ¿Qué pasó? Vinieron dos gringos, hermano. ¿Qué? Ellos también tienen derecho, les digo yo. Pero ellos me dicen eso como que, aleluya. No, si tan necesitados están ellos como nosotros, ¿verdad? Perdón por los norteamericanos, ciudadanos de este país. Perdón por lo que acabo de decir. Pero yo sí creo que todos nosotros somos conciudadanos del reino celestial. Entonces le voy a leer un versículo ya para finalizar, porque ya me están haciendo caras. Colosenses, ya lo voy a leer en la versión, bueno, se lo voy a leer en la versión, vamos a ver, del año 60 creo que es, pero esa es la capítulo 3, versículo 10. Sí, ese es, pero lo voy a buscar en, vamos a ver. Sí, bueno, miremoslo acá. Dice: y vestíos del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. No, pero voy a leer, lo voy a leer desde antes. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual, fíjese qué tremendo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Pero la palabra verdadero conocimiento aquí es epignosis, pleno conocimiento, conforme a la imagen del que lo creó. Y mire cómo dice: una renovación en la cual no hay distinción entre mexicano, hondureño, salvadoreño, guatemalteco, nicaragüense, colombiano y todos los demás. No hay circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre. Entonces, lo que vemos ya cuando lo analizamos con todo el contexto en las diferentes Biblias es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Usted lo puede corroborar. Puede corroborar lo que está diciendo es: miren, revistámonos del nuevo hombre, ese hombre que en base al pleno conocimiento, a la epignosis, echa por fuera el racismo. Ya no cree que es mejor el judío que el griego. Otra vez se apagó el reloj. Pero es que, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que yo creo que debe de ser afectado nuestro ser interior. Yo vengo de Guatemala, ahí nací. Pero realmente yo vengo del cielo, aunque usted no lo crea. Aunque me mire aquí todo mal emplasticado, pero ese es mi origen. Aterricé en Guatemala. Y quiero contarle más o menos cómo somos los guatemaltecos en algunas cosas. No voy a hablar de lo bueno, voy a hablar de algunas cosas malas. ¿Cómo nos hace falta de identidad? Entonces cualquiera, por eso pegó en algún momento los judaizantes en Guatemala. Porque le decían: ¿y usted qué apellido es usted? Ah, pues yo soy Enríquez. Ah, usted sabe que todos los apellidos que terminan en EZ son judíos, le dice. Ah, entonces no soy guatemalteco, soy judío. Y entonces empezaron, así llegaron con la mayoría de la gente. Y la mayoría de la gente no tiene esa autoestima. No la tiene. Yo creo que nosotros debemos tener una estimación por donde Dios nos vio nacer, nos dio a nacer, perdón, y bendecir sin volvernos nacionalsocialistas, nazis, ¿verdad? Y creo que debemos de mantenernos en lo siguiente:
nos hicieron ciudadanos del reino celestial. Mire, no pretendo molestar a nadie. Solo le voy a decir lo siguiente. Como Germán también creo que fue el que dijo que los declaro marido y mujer hasta que el Facebook te separe, ¿va? Él fue el que dijo eso, ¿no? Está en primera de Germán. Entonces, por el Facebook, hermano, uno se da cuenta de todo. De todo. Lo bueno, lo malo y lo feo. Y yo veo a veces a algunos hermanos, por favor, hermanos, no me lo van a tomar a mal. Padre, ayúdame para usar palabras adecuadas. Yo sé que muchos de ustedes vinieron y se han esforzado mucho para lograr lo que han alcanzado en este país. Este país es una bendición, definitivamente. Y en la bendición de este país ustedes van a ser bendecidos también, ¿verdad? Así que no crea que yo estoy hablando de otra cosa. Pero yo los veo bien contentos cuando les dan su ciudadanía. Se ponen bien contentos, hermano. Hasta fiesta hacen. Pero ya, si les dieron ciudadanía, quiere decir que ya estaban legales aquí. Ya tenían su green card. Que no sé por qué le dicen green, porque es de otro color, ¿va? Ah, sí eran los originales, perdón. Mi falta de ignorancia, dijo Cantinflas, ¿ah? Entonces, yo los miro, hermano, que ellos fiesta hacen. Se toman fotos con la bandera norteamericana. Aleluya, ya soy ciudadano. Está bien, los felicito. Pero no miro que hagan lo mismo cuando se vuelven ciudadanos del reino celestial. Aleluya, gloria a Dios. Yo no miro que, hermanos, así de nuevo, aquí estoy. Ni siquiera bandera hay, ¿vale? Entonces, yo creo que debemos de ir equilibrando eso. Yo pienso que lo debemos de equilibrar. Usted es mi paisano, aunque no quiera. No podemos dejar que el sentimiento racista, ya sea para menospreciarnos a nosotros mismos y decir que otros son más grandes o decir que otros son menores que nosotros, abarque y se meta en nuestras iglesias que pastoreamos. Usted es un pastor. No importa de qué nacionalidad le lleguen, ¿verdad? No importa si se rompe la baranda que está debajo del puente allá en Texas y salen todos los haitianos y se llegan a congregar con usted. Porque sí, a veces nos sentimos más que otros por la nacionalidad y eso no es correcto. Es injusto. Protesto. Bueno, dejémoslo ahí. Ya no me vinieron a encender esto, quiere, y ni me mandaron aquel tampoco para que me callara. Yo esperándote estaba para, porque vos eras la señal, el reloj no me dice nada, pues, pero. Solo le leo, ya no predico. Si quieres entrarle, yo solo voy a leer. Mire Hechos 12:11. Y Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo. Ahora entiendo. De verdad que el Señor envió a su ángel. Ya estaba fuera de la cárcel y hasta ahora entendía que fue un ángel. Pero si la Biblia lo dice, hermano, dice mucho sin saberlo. Hospedaron ángeles. Y ya cuando el ángel está de regreso en el cielo, él dice: un ángel me visitó. Ahora entiendo. Yo conozco hermanos así, que los visitaron ángeles. Y ellos recibieron la bendición. Y como al mes empezaron a bajar libros, de plano que se fue un ángel. Era un ángel. Sí, de plano que era un ángel.
Ahora entiendo. Otro. Dije que solo iba a leer. Uy, este es tremendo. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ahora entiendo. Porque este salmo, Asaf es el que lo hizo, ¿verdad? Y dice: en cuanto a mí, por poco resbalan mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes. Dice que envidió a los que eran prosperados y ponían su boca contra el cielo. Pero hasta en el versículo, y dice en este salmo: yo era como una bestia. Me amargué. Y aquí en el verso 17 dice: hasta que entrando en el santuario, comprendí. Es en el santuario donde se comprende. ¿Tienes algún problema? Entra al santuario. Ahí vas a comprender el porqué del problema. Mire, la comprensión es importante, hermano, hombre. Por favor, créeme. Ya finalizo, pero solo déjame decirte esto más, porque te va a servir. David no comprendía por qué había pecado. Yo me lo imagino a David meditando: no entiendo por qué me agarré a la mujer de Urías, Señor. Tantas patojas chulas que habían, y yo, con esa fui a caerse. Aunque era chula, Señor. Pero tenía marido. Como dijo el poeta, yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Señor, no entiendo qué me pasó. También que andaba yo, Señor, meditando. Eso está descrito en la Biblia, solo que yo lo estoy expresando, dramatizando de otra manera. Y empezó a hablar y hablar y a ministrarse. Ya no aguanto este pecado, Señor. Todos los días me molesta este pecado. Purifícame con hisopo y seré más limpio que la nieve. Lávame más y más de mi maldad. Dame por favor un nuevo corazón, Señor. Ve, le empieza a decir todo. Y de repente llegó la comprensión. ¡Ah! Ya sé qué me pasó. En pecado me concibió mi madre, y en iniquidad fui dado a luz. Ahí entró el problema. Ahí entró el espíritu cíclico que me visita. Ahí se acabó el problema. Cuando tú comprendes el origen y el porqué de la situación que estás viviendo, ahí se acaba el problema. Ya no tienes razón de ser el problema. Si lo comprendes, ahí se termina. O sea, ¿será bonita la comprensión? Sí, es bonita. Ay, Padre Santo. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por lo tanto, yo he declarado lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. ¿Y cuándo sucedió eso? ¿Y a quién le sucedió? A Job. ¿Y cuándo sucedió? En el capítulo 42. En ese capítulo se terminó su problema. Cuando comprendió que no comprendía. Si tú comprendes por qué estás donde estás, por qué tienes la familia que tienes, por qué vino ese problema. Si tú lo comprendes, y Señor, solo dime por qué. Al comprender se despierta tu sincero entendimiento. Te va a liberar. Y vas a decir: sí, Señor, amén. Dale, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque pues de una manera devocional y coloquial has permitido que conversemos esta noche con tus siervos y siervas. En nuestro corazón lo que hay es una insistente súplica hacia ti, Señor bendito de la gloria, para que nos perfecciones. Realmente queremos declinar toda actitud que nos está estorbando, Señor. Toda acción, toda actitud, toda cosa mala, queremos renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. En el nombre de Jesús. Hemos venido a este retiro, Señor, para que cual ovejas nos hables. Hemos oído este día a tus diferentes siervos, blandiendo
la espada y la lanza, y llegando a los puntos básicos de nuestra vida para perfeccionarnos. Señor, nos rendimos delante de ti. Ya. Levantamos las manos para que otro nos ciña en el nombre de Jesús y podamos morir a nuestro yo, a nuestras situaciones, incluso a nuestros anhelos. Levantamos nuestras manos delante de ti, Señor. Cíñenos. Cíñenos tu Señor. Pero por favor, déjanos comprender. Déjanos comprender, porque tú mismo nos enseñaste, Señor, que al siervo tú le ordenas, pero al amigo tú le explicas. Y queremos ser tus amigos. Gracias, Señor. Nos rendimos delante de ti. Gracias. Amén. Cantemos un himno, hermano. Denle un aplauso al rey. Cantemos un himno. No sé. Florida. Para más información de esta y otras actividades, puedes ingresar a nuestra página web ebenezer.org.gt y en nuestras redes sociales. Esperamos que el contenido de este programa haya sido de edificación para tu vida.